Arrancan las paritarias del 2022. Estamos en las primeras conversaciones, tanto con ATE como con los dos sindicatos, con SOEM. Tuvimos una primera reunión paritaria la semana pasada. A diferencia de otros años, el Ejecutivo puso sobre la mesa el estado de la economía general del municipio y lo que realmente podía en esta primera etapa de negociación ajustar en los salarios. Sabemos que tenemos el gran problema de la inflación, que es un tema que tanto a los sindicatos como al Ejecutivo Municipal nos excede, y tenemos que ir buscando los remedios necesarios como para que el salario de todos los que formamos la familia municipal no se desvaloricen al ritmo de la inflación. Así que bueno, nosotros creemos con convicción de que venimos trabajando durante 2 años muy bien con los dos sindicatos en la pauta salarial. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando asumimos nos encontramos que una gran parte del salario de todos los municipales estaba negro. Es un término vulgar, pero realmente eran sumas no remunerativas que no impactaban en otros rubros, no impactaban en las vacaciones, no impactaban en el aguinaldo, no impactaban en las horas extras. Nosotros fuimos corrigiendo eso paulatinamente. En 2 etapas lo hicimos, en una primera fuerte etapa y en una segunda terminamos de pasar todo el salario de todo el mundo a sumas remunerativas en blanco. Por supuesto, eso impactó directamente en el aguinaldo y en las horas extras. Otro punto importante en la negociación paritaria fue el tema de las recategorizaciones. Los empleados municipales estaban estancados durante mucho tiempo en categorías. Nosotros pudimos hacer un análisis y lo trabajamos en conjunto con los dos sindicatos y pudimos readecuar las categorías. La verdad que se ha hecho un gran trabajo desde la Secretaría General de Gobierno, desde la Dirección de Personal y bueno, nosotros desde acá, desde Legal y Técnica también. Y bueno, se reajustaron mucho las categorías. Y con toda esa base de estos 2 años de una negociación colectiva que además fue abierta, sin techo, con revisiones periódicas, hemos logrado tener un sueldo conformado 100% en blanco. Por lo tanto, en esta discusión paritaria del 2022 que se inicie, cualquier porcentaje que se acuerde con los sindicatos va a impactar directamente en todos los rubros, porque nosotros no estamos trabajando en la modalidad de no remunerativos. Eso por una parte. Por la otra, y volviendo a lo que vos me preguntaste del inicio de la discusión salarial del 2022, nosotros respetamos y creemos válida la postura de los sindicatos. Sí, lo que está en discusión es el porcentual que están pidiendo ahora en este primer tramo. Por supuesto, hay proyecciones de inflación, sabemos cómo viene esa mano, sabemos que tenemos que ir trabajando, pero nosotros lo que proponemos es una paritaria abierta y sin techo y permanentemente con revisiones para poder ir ajustar el salario a la realidad económica del país. En este primer tramo el Ejecutivo ofreció para el mes de febrero, o sea que los primeros días de marzo estarían cobrando el mes de febrero con un 7% de aumento, y para el mes de marzo, o sea los primeros días de abril, que se estaría cancelando el mes de marzo, otro 7%. Eso haría un acumulado de un 14 y algo por el arrastre del acumulado, y eso es bueno, la propuesta del Ejecutivo para este primer tramo. Hay varias cosas que tener en cuenta. Los sindicatos nos manifiestan que es insuficiente. Bueno, nosotros venimos de un mes de diciembre en donde se pagó en tiempo y forma el salario, por supuesto, se adelantó el pago del salario para que la familia municipal tenga ese recurso para fin de año. Se pagaron las horas extras, que las horas extras también
Nosotros nos encontramos con una realidad de que se pagaban con 3 meses de demora, o sea, se pagaban hoy las horas extras que se habían generado hace 3 meses, nosotros lo bajamos al mes anterior inmediato, pagamos el aguinaldo y pagamos un bono de fin de año. Para el municipio de diciembre, económicamente fue un sacudón muy importante para el Tesoro Municipal porque pudimos lograr todas las expectativas y además inmediatamente fue el aumento que había, en ese mismo mes fue el aumento que había quedado de la paritaria del 2021. Bueno, nos encontramos con problemas como la ordenanza fiscal impositiva no aprobada, como el presupuesto no aprobado, con limitaciones que el intendente tuvo en el final del año pasado y en el inicio de este. Esas cuestiones van a tardar en impactar en las finanzas municipales, por eso lo que pedimos y lo que está en la mesa de discusión es también tener un poco de paciencia para que el municipio reacomode sus números para poder seguir en una discusión paritaria que, como te dije, va a ser todo el año, va a ser con cláusulas de revisión, va a ser sin techo. Los mismos sindicatos del año pasado lo remarcaron y coincidieron que si bien en la metodología hubo diferencias en aplicar aumentos segmentados por la distorsión que hay en el valor hora, que eso es otra discusión, ambos sindicatos coincidieron de que fue una muy buena paritaria la del año pasado y mucho más para los agentes municipales que revisten que prestan servicios en 48 horas semanales, porque ellos eran los que menor valor hora tenían y lo fuimos corrigiendo. Así que nada hace suponer que este año sea diferente. Lo que sí, en este inicio de paritaria, nosotros le pedimos un poco de que prime la negociación, la cordura y la inteligencia para poder arrancar el año de acuerdo a lo que el municipio puede pagar y la discusión que sea permanente, porque es muy sana la discusión salarial y más en un contexto económico que ya sabemos todos y que lamentablemente sufrimos hace muchos años los argentinos. Y teniendo en cuenta también el contexto nacional e internacional, ¿no? Estamos afrontando la reestructuración, si se quiere, de una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que si me preguntás a mí es totalmente ilegal. Yo creo que se deberían hacer cargo Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Fernanda Antonijevich, de esa deuda. Ellos fueron los que pensaron este endeudamiento extraordinario que se fugó, que no vimos absolutamente un solo dólar en infraestructura ni en nada. El mismo Macri reconoció que la plata se la dio a los bancos y fue una cuestión. Bueno, pero eso se tomó, el Estado argentino lo tomó, hoy el gobierno está en manos de esta administración. Y bueno, eso también hace a todo este contexto de desequilibrio económico. Esperemos, y volviendo a la paritaria, que podamos encaminarla y que este primer tramo es solo un primer tramo y ya te digo, la propuesta es trabajar sobre un salario en blanco durante todo el año, sin techo y sin ningún impedimento temporal. La discusión latente todo el año. Una de las preguntas que por ahí se hacen los municipales es por qué la propuesta del municipio arranca a partir de febrero y no a partir de enero de este 2022. Bueno, también nosotros lo discutimos mucho en la mesa. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros terminamos la paritaria del año pasado, que creo que nos pusimos de acuerdo en octubre para terminar la paritaria del año pasado, que incluyó el bono de fin de año, que el bono también tiene un impacto muy positivo, que no, ni el Ejecutivo ni los sindicatos lo miden en porcentual, ¿no? Pero tiene un impacto a la alza en los salarios y fue un importante bono que se comprometió el intendente con mucha anticipación. Cuando el intendente se los manifestó a los sindicatos, nosotros nos mirábamos como diciendo, bueno, estamos asumiendo un compromiso muy fuerte, y el intendente asumió el compromiso y lo cumplió. Terminamos los primeros días de enero de desembolsar toda esta cantidad de compromisos que tenía el municipio, que por supuesto son su responsabilidad. El municipio es el empleador, tiene que abonar, pero no fue históricamente de esa manera. Ya te digo, las horas extras
tenían una demora de 3 meses, el salario se componía por muchísimas sumas no remunerativas que hacían referencia a años anteriores, porque tomaban el básico de noviembre del 2017 para calcular el aumento de septiembre del 2019. Era todo muy, muy engorroso, una mecánica paritaria propia de esos tiempos, ¿no? Y yo no critico a los sindicatos de todo lo contrario, creo que han hecho lo que pudieron en ese contexto de persecución, de degradación. La Secretaría de Trabajo era secretaría, no era ministerio, lo mismo que la de Salud, era secretaría, no ministerio. Se había degradado el rol del Estado, y en ese contexto los sindicatos fueron haciendo y luchando y tratando de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores como pudieron. Ahora, no hay que olvidarse de esa cuestión, y hay que refrescar que estamos hablando de un salario que hoy por hoy está 100% en blanco, y que cualquier porcentual va directamente a ese salario, impacta directamente en ese salario. No es que impacta en un 40% y el otro 60% no, porque son sumas no remunerativas o en negro. Así que bueno, yo soy muy optimista de que creo, y los 2 años de negociación salarial me han dado la experiencia de que se pueden llegar a acuerdos, por más que exista alguna cierta distancia, y creo que vamos para este primer tramo vamos a terminar acordando, y apelo a la responsabilidad de la familia municipal y también de los sindicatos en comprender que estos primeros meses para el municipio son complejos, realmente son complejos, y que no nos tenemos que olvidar. Por eso yo la pregunta del mes de enero y el arrastre de diciembre fue importante, y bueno, está en discusión aparte, si bien la modalidad de la paritaria es de enero a enero, también el año pasado empezamos a mover o empezamos a acordar recién en marzo, y bueno, hay que buscar la vuelta técnica como para que el municipio pueda cumplir lo que se compromete en un acta de acuerdo, y los sindicatos sean conscientes de que nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo, y que nos acompañen también en esta cuestión, porque me parece que se trata de eso la discusión de paritaria, finalmente de construir un consenso más allá de las diferencias. ¿Cuándo se volverán a reunir con los sindicatos, y qué sucederá en caso de que ellos no acepten la propuesta del municipio? Yo tengo entendido que esta semana nosotros estamos muy interesados de que esta semana podamos definirlo, los sindicatos también. Yo creo que ya o a la tarde de hoy o mañana en la mañana nos vamos a estar reuniendo y vamos a continuar con la discusión. Y la segunda pregunta, yo creo que vamos a llegar a un entendimiento. Entonces, no te la puedo responder porque estoy convencido que vamos a llegar a un entendimiento. Vamos a ver qué pasa y después te voy a responder lo que me preguntas.